Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a Casa de América por invitarme. Es un placer estar. Hace tiempo que no estaba en Madrid, en junio. La verdad que es espectacular cómo está la ciudad. Y les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre dónde estamos en América Latina, dónde, hacia dónde vamos. ¿Y cuál va a ser el futuro, para hablar del título de esta charla, el futuro de América Latina en la era de la innovación? En términos generales, yo coincido con el consenso generalizado de que los próximos 2-3 años en la mayor parte de América Latina van a ser años relativamente buenos, o por lo menos mejores que los últimos 2. Van a ser espectaculares, pero van a ser un poquito mejor, va a haber un poco más de crecimiento que en los últimos 2-3 años que tuvimos crecimiento negativo. En América Latina generalmente vivimos ciclos de 10, 12, 15 años. Suben las materias primas, hay bonanza, suben los gobiernos populistas, reparten, todos felices, hasta que dejan de subir los precios de las materias primas, empiezan a no poder distribuir tanto los gobiernos populistas, caen los gobiernos populistas, elegimos a gobiernos responsables, que les toca la bajada, empiezan a cortar, porque no les queda otra, y los que estaban antes le dicen a la gente: conmigo tú te compraste el televisor en colores, conmigo te compraste el autito, yo soy el amigo de los pobres. Y después volvemos a elegir a los populistas, vuelven a subir las materias primas, y ese es el ciclo eterno en el que estamos viviendo en América Latina. Cuando lo eligen a Trump, durante la transición, Trump no llamó, que sepamos, a ningún experto en política latinoamericana. No recibió ningún briefing de ningún experto de Harvard, ni de Columbia, ni del propio Departamento de Estado. Y de repente leo en el periódico que invitó a 4 latinoamericanos para que le den un briefing en el Trump Tower sobre América Latina. Y yo miro, ¿quiénes son los 4? Bueno, eran 3 cubanoamericanos de Miami, ninguno de los cuales nació en América Latina, algunos de los cuales no hablan español, y un ex embajador de Guatemala en Washington. Entonces, como los conozco, los llamo. Le digo, oye, ¿cómo consiguieron la entrevista con Trump? O sea, ¿de dónde salió eso? Y me dice, no, si no me citas, te digo, no te cito, dime, ¿cómo la consiguieron? Bueno, a través del gerente del campo de golf de Mar-a-Lago, que es el hotel que tiene Trump en Palm Beach. Así funciona la cosa. O sea, es un hombre que está rodeado por su familia, sus hijos, su hija, su yerno, y tiene bastante de lejos a sus ministros, a sus colaboradores. Obama, a quien entrevisté 3 veces, es un hombre brillante, es un hombre sumamente inteligente, informado, pero lamentablemente para quienes estamos interesados en América Latina, hizo su carrera política como un activista en la comunidad afroamericana en Chicago. Nunca tuvo un contacto con la región. Cuando lo entrevisté por primera vez en el 2007, él recién se presentaba a la candidatura, a la precandidatura, y le pregunté en mi programa de televisión ante la cámara: senador Obama, ¿usted ha ido alguna vez a América Latina? Y él, como buen abogado de Harvard, no me dijo que no, me dijo, mi primera prioridad cuando sea presidente va a ser visitar América Latina, ¿no? Positivo. La segunda vez que lo entrevisté en el 2008, cuando ya era el candidato oficial del Partido Demócrata, esa fue terrible porque, de nuevo, ante las cámaras le pregunté, senador Obama, ¿quiénes son los 3 presidentes latinoamericanos que usted más admira? Y se me quedó así, como frisado ante la cámara, mientras buscaba en su disco duro, ¿no?, a quién nombrar, y pasaban los segundos, y bueno, y el rato, después de unos segundos interminables, empezó a hablar de la presidenta de Chile, que en ese momento era Michelle Bachelet, y me dijo, yo tengo una gran admiración por esta mujer tan valerosa,
con una historia tan trágica, la presidenta de Chile y esto y lo otro, y cuanto más hablaba, más obvio era que no se acordaba el nombre. Y yo estaba tentadísimo de decirle, ok, ¿no? El segundo, pero no lo hice. No lo hice por caridad, porque era obvio que 6 meses antes de ser electo presidente, Obama no podía mencionar a un presidente, el nombre de un presidente latinoamericano. En el tema, por ejemplo, de educación, acababa de estar con Sandra, con mi mujer, en Corea del Sur, hace 2 o 3 semanas. Fuimos a una escuela secundaria, estoy haciendo entrevistas sobre robótica para mi próximo libro. Fuimos a una escuela secundaria técnica donde le enseñan a los niños a hacer robots. Y al margen de los robots, le pregunto a una niña, a una estudiante, a ver, cuéntame un día tuyo. Y esta estudiante tenía 17 años. Y dice, bueno, me despierto a las 6:30 de la mañana, a las 7:30 empezamos en la escuela, hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde voy a un instituto privado para estudiar, creo que era matemáticas y ciencia, hasta las 8 de la noche. Digo, wow, o sea, estamos hablando de 6:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces le pregunto, ¿y cuándo haces las tareas? Las tareas, los deberes para mañana. Y dice, no, después ceno y entre las 9 y entre las 11:30 y la 1 de la mañana, 1:30, hago mis tareas. Estamos hablando de jóvenes que están estudiando desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana. En América Latina, nuestros jóvenes, con suerte, estudian hasta las 2 de la tarde. Con suerte. Nuestras vacaciones en América Latina son las más largas del mundo. No sé cómo serán en España, pero en América Latina, si comparamos, por ejemplo, el dato completo lo tengo en mi último libro, pero en Japón, el año escolar en Japón tiene 220 días, 240. En Corea del Sur tiene 220 días. En México tiene 200 días. Y si uno le mete las huelgas y los puentes, 180. Y en la mayoría de los países, 180 días. Y de nuevo, si le metemos las huelgas de docentes, es importante y va a ser cada vez más importante porque estamos entrando, ya estamos bien adentro de una era en la que el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos y el trabajo mental vale cada vez más. Y si seguimos siendo países productores de materias primas y países de trabajo manual, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Yo siempre uso el ejemplo, no tengo una taza de café acá, pero siempre uso el ejemplo de una taza de café colombiano, costarricense. ¿Cuánto del precio que uno paga por una taza de café en un Starbucks en Estados Unidos, o en Europa, o aquí, o en cualquier lado, vuelve al productor de café colombiano, o ecuatoriano, o costarricense? ¿Qué porcentaje? En mi libro anterior citaba un estudio de Harvard que decía que era el 3%. El 3% de los 3 dólares, 2 dólares 80 que uno paga por una taza de café en un Starbucks en Estados Unidos, el 3% vuelve al productor de café latinoamericano o vietnamita o de donde sea. El 97% van al que hizo la ingeniería genética del café, el branding, el marketing, la distribución, todo lo que tenga que ver con la economía del conocimiento. Y cuando di este ejemplo una vez en El Salvador, había un señor muy elegante en la primera fila que se me acercó después y me dice, Andrés, ese dato que tuviste sobre el café está mal. Dice, yo soy el principal productor de café de El Salvador y te puedo decir, experiencia propia, que está mal. Y yo dije, uy Dios, ya cité este estudio de Harvard de mi libro, qué papelón, me va a decir que es el 30%. Dice, es el 1%.